Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, ayer celebramos un año más de nuestra independencia como pueblo, como nación, como patria, y un gran hito, un magno acontecimiento en la historia nacional. Pero esto debe llevarnos también, hermanos y hermanas, a reflexionar que nosotros debemos continuar este proceso de liberación, este proceso de sanación, de independencia, de darnos, hermanos y hermanas, una patria como la soñó Juan Pablo Duarte. Una patria libre de ignorancia. Una patria libre de ignorancia, que cada dominicano, cada dominicana tenga acceso a la cultura, al estudio, a la educación. Una patria libre de tanta pobreza, hermanos y hermanas, que es un flagelo nacional. Hay mucha pobreza en República Dominicana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos y hermanas? O sea, ¿vamos los dominicanos a reproducir siglo tras siglo de ciclo de pobreza? Hermanos y hermanas, tenemos que cambiar las cosas. Hay mucha pobreza en República Dominicana. Trabajemos para que eso vaya desapareciendo. La educación, la salud, el cuidado de la madre tierra. El cuidado de la madre tierra, cuántos bosques han desaparecido, ríos, cuántas montañas peladas, sin árboles. Hermanos, hermanas, siempre digo que República Dominicana es una tarea pendiente en todo. Todos los aspectos que configuran una sociedad son una tarea pendiente. Este es el hecho, pero nuevamente mi inquietud como ciudadano, como dominicano, es que reproduzcamos año tras año, siglo tras siglo, este ciclo de pobreza, de miseria, de calamidad, de involución moral. Perder el sentido de la ética, de un comportamiento adecuado, del respeto a los demás, del irrespeto a la familia. Que la celebración de nuestra independencia, hermanos y hermanas, nos ayude a tomar conciencia de que todavía nos hace falta un largo camino histórico por recorrer hasta llegar a la verdadera libertad de los hijos de Dios. La verdadera libertad de los hijos de Dios. Hay un texto hermoso, hermosísimo, de Pablo en su primera carta a Timoteo, que dice Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Católicos, hermanos evangélicos, cristianos, trabajemos para que todos los hombres y mujeres de República Dominicana se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y hoy sábado, hermanos y hermanas, recordarles, necesitamos la adoración perpetua con urgente, dentro de la oración perpetua, el rezo del Santo Cenáculo. Estamos en este siglo XXI, siglo de la Virgen de la Altagracia.
queremos provocar un gran salto cualitativo, pero recordemos, hermanos, hermanas, recordemos esto muy importante. Cuando hablamos de un salto cualitativo, la primera referencia, hermanos, hermanas, es que se produzca el salto cualitativo en nosotros, en los creyentes católicos, que se produzca el salto cualitativo en ti. Y en esta escuelita enseñamos cómo llegar, cómo dar ese salto cualitativo y llegar a él, la espiritualidad de la filiación divina, la conciencia de la esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad. Es decir, hermanos y hermanas, la conciencia de que somos hijos de Dios y que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas. Y la primera incidencia de la verdad de la filiación divina es una vida en santidad. Sean santos, como es santo su papá, nos enseña la eterna verdad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. La base sólida que queremos poner es la adoración perpetua. Dentro de la oración perpetua, el rezo del Santo Cenáculo. Que la familia católica se organice, oración, espiritualidad, educación de los hijos con la doctrina de la Biblia y la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Educación de los hijos, sembrando valores, los valores de la Biblia, los valores que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La Biblia ilumina tu vida, nos sigue iluminando con el Salmo 44, hoy el verso 17 dice: al oír insultos y blasfemias, al presenciar odios y venganzas. Nuevamente, hermanos y hermanas, estamos ante una situación de agobio del pueblo de Dios, ante una situación calamitosa del pueblo de Dios, ante un colapso nacional del pueblo de Dios. Y el salmista presenta a Dios sus quejidos, presenta a Dios sus lamentaciones, su llanto, su tristeza, su dolor, al ver la nación de Dios, el pueblo de Dios, en esta situación calamitosa, en esta situación de agobio, en esta situación de desgracia. Y dice el salmista que lo que escucha es insultos y blasfemias por lo que quieren, odios y venganzas. Hermanos y hermanas, la situación en la cual cayó real, históricamente, el pueblo de Dios, el pueblo de la Alianza, fruto del pecado, fruto del pecado. Esto no pasó así por así, pasó por una libertad individual, por una libertad colectiva que decide apartarse de su Dios, que decide apartarse de su Creador, que decide construir su propia historia al margen, sin Dios. Y lamentablemente esto es lo que vemos hoy, hermanos y hermanas, un conglomerado humano que quiere construir su propia historia, su propio destino al margen de Dios. Y esto es nefasto desde la antropología bíblica, que creemos que este ser humano que soy yo fue creado por Dios. ¿De cómo yo voy a pretender independizarme totalmente? ¿Cómo una rama va a independizarse del árbol de donde brota? Se seca. Eso le pasa a todo hombre, a todo conglomerado humano que busca construir su propio proyecto histórico, su propia existencia al margen de Dios. Se seca, se marchita. Que María Santísima, nuestra Madre de la Altagracia, que intercede, que está implicada en este pueblo, nos ayude, hermanos y hermanas, para que los cristianos seamos siempre, en medio de la sociedad, luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia ilumina tu vida. Tenemos la gracia hoy sábado dedicado a la Madre del Salvador, Madre de la humanidad, Madre del pueblo de Dios, María Santísima. Tenemos la dicha de tener a su Hijo con nosotros
y lo adoramos con el corazón de su madre y lo hacemos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, los sábados hacemos nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida al Espíritu Santo. No vamos a hacer la letanía de la constelación de amor, más bien un profundo silencio de adoración y pedirle a María Santísima, Madre del Salvador y Madre Nuestra, pedirle a María Santísima, Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, que interceda por nosotros para que el Espíritu Santo se derrame y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que el Espíritu Santo se derrame y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. El Espíritu Santo se derramó sobre ella y nació el Verbo de Dios. El Espíritu Santo se derramó sobre la Iglesia, sobre los apóstoles, y nació la Iglesia. El Espíritu Santo se derrama hoy sobre nosotros y nace el hombre nuevo, la mujer nueva. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en un profundo silencio. Que la Madre de Dios interceda por nosotros y el Espíritu Santo, el mismo que la fecundó a ella, haciendo posible el nacimiento del Verbo de Dios, ese mismo Espíritu nos feconde a nosotros y nazca en nosotros el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre nuevo portador de una nueva conciencia, el hombre nuevo consciente de su esencia, de su verdad eterna. Consciente de su identidad. Desciende, desciende, Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima y haznos conscientes de nuestra identidad.
Desciende, desciende con poder, oh Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, y haznos testigos de la verdad de la filiación divina. Cumple, cumple en nosotros, oh Espíritu Santo, ese texto revelado, divino por ti mismo, de Romanos 8:16, que reza así: el Espíritu Santo mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, desciende. Oh Espíritu Santo, desciende. Oh Espíritu Santo, desciende por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Y haznos testigos de la verdad de la filiación divina, para que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas y por fin vivamos en santidad. Oh Espíritu Santo, desciende. Oh Espíritu Santo, desciende. Oh Espíritu Santo, desciende. Que brote en nosotros ese hombre nuevo, esa mujer nueva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.